civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Estamos por aquí. Si continuamos un ratito con el Dead State. Ya que estamos. Se avanza un poco más. Si va a este ritmo, terminará el juego en otro año. Creo que voy a ir a la clínica directamente. Y así a ver si cumplo la misión esta de encontrar. ¿Cómo lo llamaba?
equipos médicos delicados. Bueno, que esto digo, una moto. Pero ya va a haber moteros por aquí. Bueno, pues es el... Uf. Es enorme el mapa. Uy, aquí va a haber alguien. Los intrusos serán disparados. Gente por aquí muerta. Esperaba que este fuera un mapa de los pequeñitos, simplemente con la clínica, y veo que no. Aquí va a haber mandanga. Va a ser un mapa lleno de NPCs agresivos. Aquí parece que hubiera habido una campaña, una batalla campal, una campaña batal. Dead body inside. O sea, es como el icónico ese cartel de la cafetería de Walking Dead, ¿eh? Del cómic. Creo que también sale en la serie de Dead Inside, ¿no? Muertos dentro. Nadie muerto, quiero decir. Rollo.
Los muertos dentro. Ya me está bien, pero no sé. Bueno, es verdad, me he olvidado de dejar las cañas. Genial. Ahí llevando peso porque sí. Más medicamentos para el asma, supongo que serán. Eso, de alguna misión. Las quirúrgicas. No sé si eso será parte de la misión o no. Será esto, equipo médico sensible. Y será esto lo de la misión. Microscopios, no sé para qué pillos ya tengo, pero bueno. Creo que ya no sirve para nada más que para construir, o sea, utilizando uno ya. Creo. No, a lo mejor hacen falta más. Java Manati. No había nadie, no había zombies. Eso quiere decir una de dos, o que está el mapa lleno de NPCs agresivos, o que hay algún NPC por aquí para coger, para traer al campamento, o al refugio, mejor dicho. Porque un mapa tan grande vacío, no me fío. Thank you.
Lleva la gente. Está aquí, es todo parapetado. Gente muerta por aquí. La cuestión es, ¿habrá aquí NPCs que puedan reclutar? O sea, simplemente NPCs agresivos. Esa es la cuestión. A ver. Bueno, que sean NPCs de agresivos, pero bueno. Se va a saquear con... Solo dice, tú, venga más cerca. Va a tener como el resto. Ah, venga más cerca y vas a terminar como el resto. Vale, si son NPCs semi-agresivos. Si te acercas demasiado, disparan. Vale, esta está cerrada. A lo mejor otra puerta está abierta, a ver. Cerradas todas. A ver, esta de 50, a ver si puedo abrirla. No. Pues es que siendo un mapa limpio de zombies, tampoco habría mucho problema en abrirla a golpes, pero... Haciendo despacio, sin llamar mucho la atención.
Está el glitch de que se veía. Ah. La parte interior de los edificios. Vale, creo que simplemente era uno. Bueno, aunque está vestido de militar, no sé si sea de la milicia. Bueno, simplemente es uno. Bueno, en principio uno que haya visto. Bueno, no sé si era un glitch, pues que se supone que lo estás viendo a través de las ventanas o algo así. Que haya mucha cosa por aquí, me parece. La cuestión es, ¿el tipo este será considerado un superviviente no hostil? Claro, si está considerado así, me podría bajar la moral si le ataco. Está aquí como volando, flotando en el espacio. Hacer la prueba.
ruido aquí. Supongo que será de metal. No hay puerta al interior. Aquí puede que haya una porquería. A ver, es eso, guardo porque, ya digo, si es un superviviente no hostil, considero superviviente no hostil, prefiero no matarle. Claro, sí, es verdad que aquí ha disparado un montón de gente, pero creo que estos son saqueadores, o sea que, en realidad... ¿De dónde coño han salido estos? Le están dando una paliza, pero bueno. Zombies ni nada.
Aprovecho para curar a Max, si no. Vale, yo diría que esta gente no... es mala gente. Creo, ¿eh? Ya estuvo bien saber qué decía el Paul. Porque creo que al Max y al Vic les importa una mierda a quien mató. Pero al Paul no. Sí, parece que no... A ver si les lo concéntrate, vale, sí. Parece que no... no los considera buena gente. ¿Te ha fallado estando en el suelo? No han venido zombies por el ruido. No salgo. Se haya enterado con el ruido, ¿eh? Este está un poco... está un poco sordo. Consigo acercarme un poquito más. Vale, más o menos. Oportunidad de acercarse. Ah, bueno, no, menos mal. ¿Qué? ¿Se acercan zombies o no? Que oía más, pero bueno.
Voy a asomarme con el Max un momento. A ver que haya zombies por ahí. ¿No? Dios. Vale, supongo que quedaría el de... El de extra aquí. Queda de vuelo reforzada. Mira, y otro arco. No, perdón, arco compuesto. No sé si el que tengo es arco compuesto o simple. No puedo llevarlo todo, así que tendré que volver. Está de espaldas, pues perfecto. Vale. Vale, un 100%. 100% con un 18 de crítico. 100% con 24. 23. Vale, ya me voy a ir y ya volveré luego. Ahora mismo no puedo cargar más. Salida.
Munición 9, comida 35, refresca 12, combustible 7, dos especiales 28, pizzas 10, antibióticos 1. Defensa 1, mordiscos 5, hay 15, perdón. El contramordiscos está bastante bien. ¿20%? Eso para enfrentarse contra zombies. Lo malo es que si te aparece otra cosa que no sean zombies. Tantas balas he gastado con este hombre. Balas del 38 no es que me queden muchas, pero bueno. Tengo bastante más de 9 milímetros. Todo, a ver, defensa 2, 5, fuego 20, contusión 20. Defensa 3, balística 5, contusión 20. Bueno, más o menos está mejor el casco de motocicleta. Cura reforzada 4, 30%. Esta chaqueta de cura reforzada da mucho contra mordisco, pero prácticamente no da nada contra balística. No sé si voy a dejar aquí al Max recuperándose.
¿Tengo alguno libre? No, están aquí haciendo cosillas, pues nada. Un momento, a ver si esto funciona. Vale, todavía tengo aquí, no sé si que tengo que hablar con la médico o con la chavala esta, a ver. Se llamaba esta. Para Karen. Ah, pero coño, así. Ah, vale, esto es por si quieres hacer el aborto, digo yo. Ya llegamos a un acuerdo para decir que no la sacaba fuera. Y ya está. Las 12. No sé si me dará tiempo a ir a pescar un rato o algo. Pescar, no, que he dejado la caña. Recolectar ahí hierbas, creo que puedo coger. Hostia, una AK 47 con 15 balas. Me hace más ilusión las balas que la AK en sí. Más que nada porque ya tengo uno o dos. Pero las balas. Brillan por su ausencia.
que por aquí ya no me dejo nada. Bueno, tenemos 4 comida fresca, 4,5 comida fresca, 7, las especiales 8. Anda, mira, tengo aquí el coche. Siempre el coche gasta combustible. Tengo otras cosas donde gastar combustible, la verdad. Ah, no, son, los dos son arcos compuestos, o sea que... Ah, no, solamente tenía una K. Y son dos UCIs. Pero eso sí, os lo he dicho. Munición 49. No tengo ni para dos cargadores. Ya, ya tengo bastante, 39. Por hora, 4 millas por galón de combustible.
Puesto que podamos hacer esta modificación de eficiencia del combustible, me da 4 millas por combustible. Ah, bueno, claro, supongo que si añado este y añado este me darán 6 millas por galón. Nunca millas por galón de combustible. Bueno, sí. Si se va mejorando el coche, puede hasta ser buena idea utilizarlo en algún momento. A ver, puedo hacer una escopeta SWAT. Puedo hacer una K de volumen alto, que yo creía que volumen alto era que hacía más ruido. Y no, es que tiene más capacidad, más un cargador más grande. Pero claro, no tengo balas, así que... Cuero reforzado, vale, chaqueta de cuero reforzado... Armadura de neumáticos, que es muy buena contra mordeduras. Y tu habilidad científica. Este hombre tiene buena habilidad científica. Pero no tiene habilidad mecánica. Genius. Esta podría hacer también, claro. Ciencia 2, mecánica, a ver. No, habilidad ciencia 5. No, esta tampoco podría. Esta mujer sí que podría. Sí, podría hacer una chaqueta de neumáticos. Bueno, esto es ponérselo al Max. Con el martillo pilón ese contra zombies. Estaría mal. El encargado de entrar en los sitios donde hubiera zombies. Va a hacer un silenciador, la pistola con silenciador, 6 horas. La escopeta SWAT. Escopeta de combate. Thank you.
me han recortado. Escopeta SWAT. Estoy haciendo ninguna, ¿no? Pues venga, 7 horas. Vale, yo traigo datos. Son 82 de moral. No ha subido tanto. Me han dado un 30%, o sea, un 30 por moral positiva durante 7 días.
Sí, la comida ha bajado bastante. Tenía 900 y pico. Tendré que ir ahí a pescar. No sé si al final para una misión para ir a buscar al de la radio o algo. Estaría bien. Se va a pasar 26 horas haciendo la armadura de neumáticos. Como no tengo a nadie más que tenga. Ah, sí, mira, está esta mujer.
puede ayudar. 13 horas. Bueno. Podría ir ahora. Tengo que volver. Creo que era aquí. Para buscar el pollo que me dejé. Manera aislada. Arroyo de pecana. Ah, vale, esto es para. En la estación de servicio esta no sé si habrá también motoristas. Espero que no. No es muy grande el mapa. Y tampoco veo zombies. Ah, sí. ¡Ostras! Es verdad, había hecho... cócteles Molotov. Debería haber pillado unos cuantos. Anda, mira. Jugador de fútbol, igual que... en el 7 Days. Coño, pues no sé si cargar otra vez y traerme cócteles Molotov. He hecho unos cuantos y los tengo ahí parados. Thank you.
gasta la emoción, no. Un arma, supongo. Que no sé qué tal funcionarán. Esa es otra. Tengo tres. Ah, yo creo que había hecho más. Ah, vale, nos acumulan. Ah, no, había traído una chaqueta de estas de cuero reforzado o algo así. Ah, sí, aquí. Lo malo es que he perdido el evento ese de las luces, pero bueno. Estaría bien. Ostras, pues que... ¡Puñao! Madre mía. Estaría bien saber qué tal funciona el cóctel Molotov. Guardo por si acaso. No sé si hará mucho daño, la verdad. Ah, y ahora me voy yendo. Se ha quedado esto pillado, No, 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 no. Vale, no ha funcionado como quería. Heridas leves, por Dios, qué mal. Eso es lo que me molesta, que se queda ahí como pillado. Es decir, se pone en modo combate, pero luego se quita solo. ¿Se creen ahí tontos? Y tampoco es que les haya hecho mucho daño el control Molotov, la verdad.
heridas leves. Creía que era otra cosa, la verdad. Ya sé que no. Ya sé que no voy a hacer más cócteles. Más molotov, que diga. Gastado de combustible de piezas. Que les hace. Básicamente les hace un puntito de daño. Pasa de no estar herido a herido leve y de herido leve a herido. Si al menos se mantuviera el fuego, tuviera algún tipo de efecto de ardiendo. Ah!
de AK. Bueno, no, de AK no. Esto es para el M10. Con un 80%, madre mía, cómo falla. Esto me está empezando a recordar al Blade of Destiny. Thank you.
Ah!
Si habrá NPCs agresivos o mejor algún NPC para reclutar.
Aquí no veo... No, supongo que no. Destructible. Sí, creo que aquí debe haber... NPCs. Cuando sale una portada indestructible... Shit!
Clark. Tiros en la cara. Le han dado al pobre Max. Sin querer.
cantidad de combustible al menos. He hecho comida podrida. Pero comida fresca. O sea, cuando hay una comida, ven dos de fresca. Thank you.
tardó más o menos una hora. Escopeta de SWAT. Más daño. Tiene más capacidad. Thank you.
Fuerza de rayo extendido a los centros de salud. De salud, más 5 de moral por día. Mantiene el peligro afuera. Si no había, no sé. Nada. Ahora mismo tengo 150. Bueno, está dañada. Pero claro, lo bueno de construir la valla es que se repara automáticamente. Es decir, si tuviera la valla ahora dañada hasta, yo no sé, 85 de vida, el construir la valla de 200 se autorrepara. Y la verdad es por ahora, pero claro, es que no tengo nada que hacer. O sea, con esta gente. Necesitaría el laboratorio para empezar a construir otro tipo de cosas, pero... Científica 7. Vale, Craig, creo que podría... Ciencia 7. No tiene habilidad mecánica, necesita al menos un puntito de habilidad mecánica. A mí que la René. Ah, no, la René tiene 5 de ciencia. Necesito alguien que tenga 7 de ciencia. Y un punto al menos de mecánica. Yeah.
Aquí va a haber muchas letras. Será posible. Seguro que está clarísimo, pero... moviendo. Ah, sí, justamente ahora no me he dado cuenta, Nando. Gracias.
No mucha. Sigue bajando poco a poco. Los carga hasta 96. He obtenido cosas 64. La moral ya no sube tanto como antes. Oye, la luz que fue atacada. Los coyotes han hecho 9 de daño a la valla. Probablemente vuelvan a atacar el día 39. O sea, los coyotes sí que me hacen daño. No mucho, pero algo de daño hacen. Mucha gente contándome sus problemas. Gente, bueno, contento, feliz, bueno, feliz, contento, feliz, contento. Bueno, sí, parece que se mantiene, al menos. Thank you.
Bueno, lo voy a ir dejando por aquí, ya son las 7. Mañana es lunes, así que habrá que ir preparándose para el trabajo y demás. Por aquí tenemos que afeitarnos y preparar la ropa y no sé qué, no sé cuántas más. Qué rápido pasa el fin de semana. Lo malo es que no hay ningún día, creo que ahora mismo no hay ningún día festivo hasta Semana Santa, así que mal pinta. Uy, me ha dado un error aquí esto, qué curioso. No sé si era cosa de Firefox o de Twitch, pero llevo unos días que las transmisiones me dan error. Supongo que será de Twitch. Como siempre, los fines de semana tocando las narices. Pero... pues nada, lo dicho, lo voy a ir dejando por aquí. Y ya, no sé si transmitiré algo durante la semana. Y si no, pues bueno, como siempre, hasta el fin de semana. A ver si alguna cosa transmitiré, aunque sea un poquito. Uy, 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 cuidado. Pues está actualizando algo. De momento ahora he perdido 1372 cuadros. Solamente es un 0,2%, pero es raro. Se estará acabando la buena racha de conexión. Desde que me quejé en Twitter de yo y de más móvil, la cosa ha ido mejor. La cosa empeora, tendré que volver a meter a sus padres. Pues nada, lo dicho. Nos vemos otro día. Venga, gente, hasta luego. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information.